Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a su canal La Pasión por la Pesca. Yo soy su amigo Junior Jiménez. Ya ustedes me conocen. Bienvenidos a los nuevos. Los invito a suscribirse por ahí al botoncito rojo. Es gratis y no se te olvide pucharle donde dice todas para que cada vez que yo suba un video te llegue rapidito esa alerta de que ya subimos un video al canal. Um, esta vez amigos, uh, la temporada de stripers aquí en Irland está abierta desde enero. Hasta marzo. Uh, los detalles de ese video y las regulaciones para la pesca de rayados de stripers de Rockfish aquí en Maryland están en mi otro video que ya subí, así que vayan por ahí a verlos si aún no saben las regulaciones. Tenemos los primeros tres meses para pescar stripers aquí en Maryland y quiero traerles un video de uno de mis aparejos favoritos para pescar stripers y otros uh, peces en la bahía, como bagres. Uh, de repente funciona hasta para cobias, redfish, pero lo que más tenemos, ya, usted, ya ustedes saben, son stripers y bagres. Especialmente para stripers, yo lo he usado mucho este aparejo de pesca. Me ha traído infinidad de capturas, grandes y pequeñas, y quiero compartirlo hoy con ustedes. Lo que ocupamos para este aparejo, vamos a usar anzuelos circulares número 60. Estos son de la, de la marca mostar pero tú puedes usar. Los que más te gusten, y lo bueno de este aparejo que prácticamente solo ocupamos anzuelos y línea, ya les explico cómo funciona. Um, les digo, yo lo he usado mucho. Claro que hay aparejos uh, diferentes, pero en sí se me hace muy simple, muy rápido de hacer. Y lo mejor de todo es que te trae capturas, funciona maravilla. Ya se la saben, todo lo que les recomiendo yo en mis videos es porque yo. Ya lo usé y me trajo capturas y funcionó a final del día. So, para saber más o menos cuánta línea ocupas, agarras la punta de tu línea, más o menos mides hasta tu hombro, hasta tu otro hombro, por decirlo ahí. Agarras por ahí y vas a cortar. Ahí está. Aquí lo que tengo es monofilamento, pero si puedo usar fluorocarbon, estaría mejor. Este monofilamento, o lo que yo usualmente uso, estoy usando monofilamento para esto. Uso 30 libras y si es fluorocarbon, pues igual 30-25 libras debería estar bien. Algo que tiene el monofilamento es que no ven cómo se hace como, como vivorita, no tú puedes hacerlo que, que esté un poco mejor al simplemente calentarlo a veces esto con tus uñas, con tus dedos, un par de veces, unas 4-5 veces. Y te va a ayudar a que tu monofilamento se caliente y por consecuente esté más, mucho mejor a moldeable, no sé cómo decirlo. Bueno, vamos con el video, vamos con todos los poderes. Tenemos uno, una fin, el final de, de nuestra línea. Lo que vas a hacer es que vas a hacer esto. Mira, espero se pueda entender. Si sí. hay dudas, me las dejan en los comentarios. Va a ser un loop. El loop que va a hacer en este final de la línea va a ser algo grande. No tanto como una cuarta, pero algo grande. Ahora, lo que va a hacer con este loop va a ser un pequeño nudo, súper fácil. Un nudo, cualquier un nudo normal, por decirlo así. Ya lo tienes así. Vas a meter tu loop dos veces: uno, dos. Después de eso, vas a apretar. Vas a tratar de que tu loop o tu lupa o el círculo te quede grande, lo más grande que puedas posible. Así que vas a estar recorriendo este circulito lo más que puedas hasta la punta de esta línea, lo más que puedas para que te quede grande. Me quedó más o menos a mí de este tamaño, que está muy bueno. Vas a apretar bien, vas a poner saliva y vas a apretar muy bien. Ahí está el primer loop, la parte de abajo. Vas a cortar el exceso de línea. Solamente yo le dejo como un cuartito nada más. Y aquí lo que vas a hacer es que vas a poner tu plomada. Claro que sí, señores. Aquí es donde va a ir tu plomada. Te ahorras un clip. Un clip para las plomadas, ya te lo estás ahorrando aquí. Así de fácil. Tenemos nuestro loop para nuestra plomada. Ahora vamos a agregar nuestro anzuelo. Que tenemos por aquí. Vamos a sacar uno de ellos. Lo vamos a meter en, lo, en nuestro otro extremo de la línea. Por aquí. Y vamos a medir más o menos donde lo queremos. Usualmente lo que yo hago con este aparejo. Como lo voy a usar... Para pescar de muelles y de playa, um, yo lo que le doy usualmente es desde mi plomo hasta mi anzuelo que tenga como un pie. So, cuando yo lo tengo donde lo quiero mi anzuelo, voy a hacer prácticamente lo mismo. Ya lo tengo donde lo quiero. Ya sé que está ahí a esta distancia. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un loop con la línea. Otro loop, así miren. Otro loop. Y voy a meter ahí, voy a meter mi anzuelo también dos veces. Una, a lo mejor no se vio, pero ya está dentro. Dos. Y voy a apretar también. Este que no me quede tan grande, este loop. Que tenga, no sé, una pulgadita desde el anzuelo hasta el loop. Tres cuartos de pulgada, más o menos así. Este loop me quedó mucho más pequeño, como pueden ver. Y hay que apretar nada más. Hasta ahí estamos. Esto lo que me va a ayudar es que mi anzuelo tenga más, más oportunidad de moverse para cualquier ángulo, para cualquier lado. Por eso es que vamos a hacer un loop para nuestro anzuelo. Puede anzuelar al pez de cualquier lado, tiene más flexibilidad, más movimiento. Así que ahí tenemos el segundo paso. Hasta aquí tenemos plomada al fondo. Anzuelo arriba y más arriba. Todavía tenemos nuestra punta de nuestra línea nada más así. Aquí lo que tú puedes hacer es agregar un esmerillón si tú quieres. Si no tienes esmerillones, vas a hacer el mismo nudo que ya hicimos dos veces. Que yo les digo a mí me ha funcionado. Vas a hacer tu línea así un loop. Este loop que no te quede tan grande. Ya no es necesario que quede grande porque aquí es donde vamos a atar la línea madre. Dos veces otra vez. Tiene que ser dos veces para que el nudo no se recorra. Si lo haces una vez, el nudo se va a recorrer y vas a perder tu nudo y por consecuente toda la línea. Aprietas bien, lo humedeces. Aprietas bien, a ¿No ver lo que yo hago. Es que meto mis pinzas aquí y simplemente aprieto. Una vez que ya está apretado, vamos a cortar el exceso de línea. Y pues listo, tenemos nuestro aparejo de pesca para pescar stripers y cualquier otro pescado que se atraviese. Um, usamos anzuelos circulares porque los stripers usualmente en la mayoría de los lugares o estados están muy protegidos. Um, muchas veces tienes que atrapar muchos stripers pequeños para luego atrapar el que finalmente te da la medida. Y usamos anzuelos circulares para todos esos stripers pequeños que atrapamos antes de atrapar, el que nos llevamos a casa, no dañarlos. No dañarlos porque el anzuelo circular está hecho para la mayor parte de tiempo, anzuelar al pescado solo del labio y evitar que el pescado se trague el anzuelo hasta el estómago o hasta la garganta o, o en las agallas, en los guíos. Solamente si usas anzuelo circular, ah, siempre se va a anzuelar de la, del labio, de la boca. De dañarlo tanto, por eso es la importancia de usar anzuelos circulares. Sin contar que el anzuelo circular te ayuda a que el pez se anzuele solo a, cuando toma la carnada. Por si no lo saben, eh, usualmente, bueno, cuando el pescado llega y, y agarra la carnada y corre con ella, usualmente ya se anzuela solo. No hay que hacer hookset, no hay que hacer nada, simplemente empezar a enredar. Eh, este aparejo de pesca, créanmelo o no, pero he atrapado muchos peces, infinidad de peces, especialmente stripers. Cuando yo pesco de playa o de muelles, este es uno de mis aparejos que siempre estoy usando. Uh, el Fish Finder es otro aparejo que uso mucho. Si te gustaría que haga tutorial de ese, de ese aparejo, me lo dejas en los comentarios. Y me gustaría que trataras este aparejo y me dejes saber cómo te fue, qué resultados te trajo, así de fácil. Lomo al fondo, un pie arriba tu anzuelito circular, y más arriba lo que puede hacer tu esmerillón, y si no tienes esmerillones, si se te acabaron, puedes simplemente hacer un loop y no va a pasar nada, funciona de maravilla, como le digo, como les digo, eh, esto lo, lo recomiendo porque yo lo hago mucho, me ha funcionado y me ha traído muy buenas capturas. Eso es todo, saludos para todos, los invito a suscribirse, a compartir este video con amigos pescadores y no se vayan sin regalarme un gran like. Saludos mi gente, ánimo.